Villas Unidas. Seguimos creciendo y sumando disciplinas. Fútbol, hockey, básquet, vóley, taekwondo, MMA, bochas, zumba, acrotela, tango. Un lugar de encuentro para toda la familia. Juan Bautista Chiodi, 75, Villa Giardino. Hacete socio, 491-656. Sumate al tricolor. Villas Unidas. Bienvenidos al club. Bienvenidos al segmento deportivo de Next Televisión. Vamos a contarte lo más trascendente de las últimas horas, comenzando por la Liga Departamental de Fútbol, que ha tenido actividad en diferentes estadios. Nosotros estuvimos con nuestra cámara, con la gente del Deportivo, compartiendo lo que fue un muy interesante partido entre Villas Unidas y el Atlético Capilla del Monte. Un partido que tuvo 4 goles, un penal fallado, 2 expulsados, realmente de todo, ¿eh? Allí en el estadio Antonio Paredes. Estamos viendo algunas imágenes con la cámara de Maxi Bresan. Observamos lo que fue la apertura del marcador, que llegó de la mano de Bruno Juárez, este delantero que, recordemos, tiene pasado en varios clubes importantes. Ha jugado en la primera división con Talleres de Córdoba, ha pasado también su fútbol, lo ha paseado por Bolivia y por otros lugares de América, y bueno, está jugando hace algunos años en Villas Unidas. Había dejado la actividad, bueno, ha vuelto en esta temporada y lo ha hecho realmente de muy buena forma. Acá marcando el primero de los tantos, mala salida del arquero Nadir Quinteros para lo que era la apertura del marcador en favor de un equipo de Villas Unidas que no había arrancado bien el partido. De hecho, Capilla del Monte estaba jugando mejor, pero sin embargo supo aprovechar esa falencia en la salida del arquero visitante y marcar la apertura del marcador. En el complemento la historia iba a cambiar radicalmente, porque Villas Unidas iba a quedar con 9 hombres. Esto es debido a 2 expulsiones que tuvo el equipo que dirige Beto Chinelli, que tuvo que afrontar gran parte del juego con esos 2 hombres menos. Primero se fue Javier Brizuela, después se fue expulsado Axel Silva, y a continuación de la expulsión de Silva llegaba esto, el empate del equipo visitante a través de Carreño. Este joven que no iba a formar parte del plantel de primera división, pero ante la ausencia obligada de Mbayeyan, jugó el partido de reserva, ingresó en el complemento para el equipo que dirige Zamora y se daba el lujo de marcar el gol del empate, ¿eh? Poner el 1-1, la parda en el estadio de Villa Giardino, ahí lo estamos viendo, perfectamente habilitado, justamente por el carril que dejó libre Axel Silva. Con la expulsión llegaba la igualdad ante la salida de Lucas Paredes, la buena definición del delantero para poner el 1-1. Partido empatado, 9 hombres para Villas Unidas, 11 para Capilla del Monte, todo parecía indicar que la victoria podía quedar en manos del visitante. Para Villas Unidas, la obligación de intentar defender al menos el empate. Sin embargo, el partido va a dar una sorpresa, porque cuando faltaba poco, faltaban apenas 15 minutos, llegaría esto. Centro desde la derecha, la aparición de Matías Brizuela, un cabezazo que parecía no tener muchos inconvenientes para el arquero visitante. Sin embargo, Nadir Quinteros tiene una floja reacción ante esa pelota que pica y que se le termina colando contra el palo izquierdo. Matías Brizuela, que había dispuesto de algunas chances para lograr el segundo tanto, finalmente acá se iba a sacar la mufa, iba a marcar el 2-1 para el equipo de Villa Giardino, para el equipo tricolor. Lo vemos nuevamente, centro desde la derecha. Arriba se impone muy bien Matías Brizuela, pero como vemos, el cabezazo no tenía demasiada fuerza. Parecía fácil para el arquero Quinteros, que bueno, terminó haciéndose un nudo y permitiéndole a Villas Unidas marcar el segundo tanto. Lo que se vino después fue, obviamente, un Capilla del Monte que salió en la búsqueda del empate, tratar de marcar el 2-2, y en ese descuido, después de una pelota parada, llegaría el tercero. Centro al segundo palo, córner desde el lado derecho, y la aparición de Bruno Juárez, que a la postre iba a ser la gran figura del partido, no solamente por los 2 goles marcados, sino también por lo que ha logrado en cuanto a las asistencias, en cuanto al pivoteo. Ya habíamos destacado esta virtud de parte del experimentado delantero de Villas Unidas en aquel partido que también cubrimos frente al Atlético La Falda. Acá mostró nuevamente esas cualidades a la hora de asistir, y también acá le sumó la cuota de gol tan necesaria. Tiro libre desde la derecha. También acá Quinteros tiene una reacción bastante floja, y la aparición en el segundo palo, la cabeza de Bruno Juárez para poner el 3-1 definitivo. Gran victoria de tricolor, porque le permite a Villas Unidas quedarse muy cerquita de la zona de clasificación. Si bien todavía está afuera, solamente por diferencia de gol se está quedando afuera el equipo de Beto Chinelli. Al partido le quedaba una emoción más, esta. Carlos Serrano, que iba a ejecutar un penal inmediatamente después del tercero de Villas Unidas, llegaba la chance de poder descontar para el equipo capillense. Serrano, que de alguna manera la cancherea, intenta picarla ante Lucas Paredes. Paredes se queda paradito en el medio y se queda con la pelota. Fue
fue la última acción. Después de eso, el árbitro decretó el final del partido y para Villas Unidas la alegría de haberse quedado con 3 puntos en este certamen que lo tiene todavía con posibilidades de clasificar al torneo reducido. Lo mismo corre para Atlético Capilla del Monte, que llegaba en zona de reducido. Con esta derrota se ha quedado afuera, pero todavía con muchos partidos por disputar, 2 pendientes tiene el equipo de Capilla, 1 partido debe la gente de Villas Unidas. Vestuario local, en este caso para dialogar con quien ha sido una de las figuras del partido, atajó el penal, es uno de los referentes del equipo de Beto Chinelli, charlamos con Lucas Paredes. Pudimos mantener ahí el resultado, nunca nos caímos con 2 hombres menos. Así que importante para nosotros, suma acá de local que hace un par de fechas que no podíamos ganar. Daba la sensación de que les costaba hacer pie en ese primer tiempo, hasta el gol por lo menos, con una línea de 3 por ahí que hay que trabajarla para que rinda sus mejores frutos, ¿no? Sí, Beto nos está haciendo jugar con una línea de 3, nos estamos practicando, bueno, por ahí nos sale, nos estamos adaptando a lo que quiere Beto, pero sí, por ahí Capilla mejoró, el primer tiempo fue más de Capilla, pero bueno, hasta que llegó el gol y ahí nos soltamos más y bueno, pudimos jugar un poquito más. Y en ese buen momento que tenían en el partido, las expulsiones que terminan cambiando radicalmente lo que estaba pasando en el campo, ¿no? Sí, sorprende ahí las expulsiones, me parece que muy apresurado el árbitro en la segunda expulsión, la primera está bien expulsada, pero bueno, supimos aguantar el partido y bueno, llegaron justo a tiempo los goles nuestros, así que contento por la victoria. Mucho enojo con el árbitro, de parte de ustedes y de parte de la gente de Capilla también. Sí, el árbitro, bueno, no me gusta hablar de los árbitros, pero sí, la gente de Capilla, como el Jardín, estaba enojada con los árbitros, sí. ¿Cómo viste vos desde el arco el rendimiento global del equipo, el funcionamiento que ha tenido? Sí, como te dije, Chino, el primer tiempo nos costó un poquito entrar en juego y después hasta que llegó el gol y ahí pudimos dominar un poco más el partido. Uh-huh. Y en lo personal atajar un penal, que no es poco. Sí, en lo personal que no venía jugando, así que eso me da más confianza y volver al ruedo. Seguramente este triunfo los mete en zona de clasificación. ¿Cómo lo ves este tramo final del campeonato para Villas Unidas? Sí, falta mucho todavía, falta mucha fecha. Están todos ahí en el pelotón, todos juntos. Así que bueno, hay que seguir adelante hasta el final. Bueno, se lo decíamos a Lucas Paredes, ¿no? Esta posibilidad de que el equipo de Jardino se meta en zona de clasificación, por diferencia de gol, está por debajo del Sportivo Rivadavia, que ocupa el puesto número 12 y el último puesto clasificatorio. Pero claro, Villas Unidas debe un partido frente a Independiente de Cosquín, no será sencillo, pero es una posibilidad también, sumados a las 9 fechas que restan, de que el equipo de Jardino pueda ingresar finalmente dentro de los equipos que van a estar luchando por el campeonato. En el caso de Capilla del Monte, llegaba en el puesto número 12 a la previa de este juego, finalmente con la derrota queda nuevamente relegado en los puestos de cola que lo dejan afuera del torneo reducido, pero para Capilla del Monte también hay 2 partidos pendientes y por supuesto la posibilidad de recuperarse. Charlamos con Marcelo Zamora, el entrenador del equipo del norte del Valle de Punilla, muy enojado con la actuación del árbitro. Fue un partido raro para nosotros, lo perdimos nosotros. El local no hizo mucho para poder ganarlo, pero las 3 oportunidades que tuvo, las 3 las embocó. Nosotros llegamos varias veces, ustedes han visto, y bueno, no tuvimos esa cuota de suerte de que entre la pelota con 2 hombres menos. Y esos acertos en defensa, ¿no? Que por ahí le terminan costando caro. Y ya cuando vos tenés 2 hombres menos, ellos ya los hacemos una línea de 3 y bueno, desacierto y la mala actuación de mala suerte del arquero que tuvimos y lo llevó a esto, pero esto se tiene que revertir y yo creo que tenemos un buen grupo, un buen partido duro, los hemos ganado y hoy ya te digo, fue un partido atípico. Uh-huh. Para nosotros fue atípico por el tema de que no nos pueden ganar de esta forma, o sea que nosotros lo perdimos, influyendo el árbitro que fue un desastre, ustedes están testigos, malo para los dos. Vamos a ser sinceros, pero... Y bueno, es full, es así. Ya tenemos que en la semana trabajar con los chicos, que levanten el ánimo. Pero creo que vamos a salir adelante con todo esto. La tabla igualmente les da posibilidades. Están en un lote donde varios equipos están metidos con muy poca diferencia de puntos y con el aliciente también de 2 partidos pendientes para ustedes. Sí, o sea, estamos ahí. Estamos con la tabla ahí y ya te digo, está para cualquiera.
porque los punteros no te llevan tanto y los del medio estamos todos ahí, estamos una montonera. Pero si dejamos pasar puntos así como hoy, no sé qué va a pasar. ¿Pensaron las ausencias quizás? Los tres jugadores que no pudieron estar hoy, los que estuvieron suspendidos, la ausencia de Mayé. Sí. Vamos a ser sinceros, creo que con Mayé, con el negro, hubiésemos pechado más adelante. Y los otros dos chicos son clave también, son defensas, son los titulares que están jugando. Estos que pusimos ahora cumplieron, el chico este, el 3, Corbelo cumplió bien para nosotros, y bueno, y tuvo que bajar Martín, que es el 8, entonces ya te cambia. Y después tiene un par de jugadores que están medio golpeados, y también lo del árbitro, que viste, te condiciona al amenazarlo, porque lo amenazó diciendo, como te fuiste en capilla te voy a echar, y el chico no había hecho nada, o sea... ¿Eso era lo que vos le decías cuando ingresaste al campo? ¿Eso le recriminabas al árbitro? Claro, porque él me llama. Yo le recriminé y me desmentí en la cara que no había hecho nada. Y estábamos todos escuchando qué le dijo. Y le digo, pero vos me lo estás condicionando. Los pones nerviosos y después son los problemas. Me dice, no, que no le había hecho nada. Y vos viste, y te tienen que quedar callado porque lamentablemente ellos tienen la potestad de echarte y nada. Y los echaron ya los dos otros técnicos. Y si me echan a mí, ¿con quién lo dejan los chicos? Por eso, tranquilo, viste, y ya no le puedo decir nada. El Leyman lo llama. Para que nos moleste el 10, lo llama el Leyman y viene y me dice a mí tranquilo, y yo estaba en otra punta. O sea, tampoco le vamos a echar la culpa al árbitro, pero los goles no los hizo el árbitro. Pero creo que si la liga no se pone firme con este tipo de arbitraje, un día va a pasar cualquier cosa en la cancha. Pues vos viste, nosotros traemos gente y ¿qué le puede decir a la gente? ¿Entendés? Acá se te mete cualquiera y puede haber un problema grande. Pero eso, yo creo que la liga tiene que ponerse las pilas en eso. No puede haber un cuarto árbitro que te dice, no, yo no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada. ¿Para qué está? ¿Entendés? Así que, pero bueno, ahora seguir, levantar la cabeza y trabajar toda la semana. Bueno, entendible el enojo de Zamora, que también tenía de alguna manera el acompañamiento en cuanto a la crítica del arbitraje de parte de la gente de Villas Unidas, que también vio lo mismo que vimos nosotros desde nuestro puesto de transmisión, una actuación bastante floja del árbitro del encuentro, pero sumada a esta denuncia, ¿no?, que también realiza el técnico respecto de las amenazas para uno de sus jugadores. Habrá que rever este tipo de cuestiones que obviamente afectan al normal desarrollo de un partido de fútbol. Vamos a ver estadísticas, vamos a ver el resto de los partidos, qué ha pasado en esta fecha número 25. Además de esta victoria resonante de Villas Unidas 3-1 frente a Capilla del Monte, cabe destacar el muy buen triunfo de 25 de mayo de la Cumbre, porque lo consigue frente a su escolta, frente al Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz, goles de Franco Nossi y de Franco Barrera. El equipo patriota sigue en punta y ha sacado una diferencia importante en la primera colocación de la tabla de posiciones. También es relevante la goleada de Martín Ferreira, el equipo de malagueño, que ya aparece en el tercer lugar en la tabla de posiciones. Le ganó a Sportivo Huerta Grande, lo ha bajado al quinto lugar, lo saca de los cuatro primeros al equipo que dirige Claudio Agüero. Otro que también suma importantes puntos es Independiente, se mete en el cuarto lugar en zona de clasificación directa a la segunda instancia del torneo reducido. El rojo goleó 3-0 a un Atlético La Falda de un andar bastante irregular en lo que va del campeonato. En el resto de los partidos, Leones de Saldán y Pitis igualaron 2-2, Rivadavia como visitante le ganó 3-1 a Racing de Vallehermoso, River de La Falda triunfó en el estadio Bertazo, le ganó 1-0 a Vialet Macé. También destacamos el 2-2 entre San Esteban y Tiro Federal de Cosquín y la victoria visitante de San Nicolás 1-0 ante San Lorenzo. Con estos resultados vemos cómo quedó la tabla. Ustedes observarán algunos numeritos al lado de los nombres de los equipos. Son los partidos pendientes. Igual número, cruce que queda pendiente. 25 de mayo líder, tiene 50 unidades el equipo de la Cumbre. 43 puntos para Martín Ferreira, lo mismo que el Sportivo Brasil. Independiente aparece con 41. Son los cuatro equipos que por ahora están en zona de clasificación a la segunda instancia del torneo reducido. En primera fase, el Sportivo Huerta Grande con 40. Tiro Federal que tiene 39, lo mismo que el Deportivo San Nicolás. River de La Falda 37, Vialet Macé aparece con 33, Leones tiene 32, Pitis tiene 30 y el Sportivo Rivadavia con 28 son los equipos que por ahora están clasificando. Lo dicho, Villas Unidas, diferencia de gol peor que el equipo de Carlos Paz, 28 puntos se está quedando afuera, lo mismo que Capilla del Monte con 27, La Falda con 24, San Lorenzo con 21, Racing y San Esteban que cierran la tabla con 19 unidades.
Compartimos también el desarrollo de lo que será la próxima fecha, la número 26 del campeonato de la Primera División en la Liga Departamental. El partido más relevante lo va a tener como protagonista el puntero a 25 de mayo de la cumbre, que estará visitando a Vialet Massé. Otro partido muy importante es el que se va a jugar en la Vizcachera, en la cancha del Sportivo Brasil, donde el equipo local recibe a Martín Ferreira. Esto teniendo en cuenta que son dos equipos que están entre los cuatro primeros del campeonato. También lo que suceda en Villa San Nicolás será trascendente, porque ahí el Deportivo recibe al cuarto, Independiente de Cosquín. En el resto de los partidos, Tiro Federal de Cosquín va con Atlético La Falda, Sportivo Huerta Grande frente a Racing de Vallehermoso, uno de los clásicos que tendrá la jornada. En Villa Carlos Paz, duelo directo entre Sportivo Rivadavia y Villas Unidas, decíamos, están muy parejitos en lo numérico y se verán las caras allí en Carlos Paz. San Esteban va ante River de La Falda, el equipo de Checho González, en una visita al equipo del norte de nuestro Valle de Punilla. Pitis ante San Lorenzo de Villa Carlos Paz, duelo de Carlos Pacenses en la cancha de la Vino Tinto. Y por último, Capilla del Monte frente a Leones de Saldán. Hace algunos días, en la Liga Departamental de Fútbol ha tenido elecciones, en la cual se ha determinado la continuidad de quienes estaban al frente justamente de la Liga. Estamos hablando de Raúl Mendoza, que seguirá siendo presidente. En vía telefónica charló con Daniel Cadevila. La convocatoria, se respetaron los tiempos, se presentaron a votar, se les permitió, bueno, primero se tuvo que impugnar la otra candidatura que se presentaba por no cumplir los avales que el estatuto condicionaba. El estatuto pedía cuatro avales y bueno, ellos tenían la firma de, en ese momento tenían la firma de tres, tenían cinco sellos, pero tres avales firmaron. Bien, eso al momento de la asamblea, Raúl. Previo a la asamblea se le impugnó, previo a la asamblea, días antes se impugnó la lista, y cuando después vamos a corroborar los datos con personalidad jurídica, resulta que de los cinco que avalaban, tres firmaban, tres presidentes firmaban, y de los tres presidentes que firmaban, dos presidentes no estaban constituidos jurídicamente como presidentes. Entonces no podíamos permitir esa lista, y de todas maneras tampoco se pudo permitir que los apoderados asambleístas pudieran participar con voz y voto, porque habían sido nombrados por un presidente que ante jurídica no tiene validez. Entonces no podíamos darle la validez a los avales tampoco para los asambleístas. Es una cuestión jurídica que teníamos que respetar. Bien, Raúl, ¿esto trajo aparejado algún tipo de conflicto en el momento? No, porque se les avisó el día martes que no podían, creo que fue el día martes, que no podían participar. Se nos cuestionó por qué le decíamos eso ahora. Bueno, porque la ley era la ley, y nosotros marcamos con la parte legal de jurídica, fuimos a pedirle asesoramiento a personalidad jurídica, los abogados jurídicos nos plantearon la situación como era, se la transmitimos a ellos, bueno, y me parece que las personas que nos cuestionaban a nosotros están peor que nosotros en sus situaciones institucionales. Entonces, nosotros respondimos con el jurídico que correspondía. Raúl, ¿y ustedes particularmente cómo se encuentran orgánicamente, institucionalmente hoy de cara a lo que será este nuevo periodo, no? Bueno, nosotros con esto ya normalizamos la línea, tenemos entendido que ellos quieren impugnar la asamblea. Bueno, tienen todo el derecho de participar y de buscar, pero primero tienen que tener los motivos para impugnar, y creemos que no hay motivos tales para impugnar la parte jurídica. Ellos se metieron con la parte deportiva, con la parte económica. La parte económica, todos los clubes solidariamente sabían que la liga tenía este problema que resolver con la FIFA, que hoy por hoy, ya una vez constituidas las autoridades que el martes que viene se van a terminar de definir, vamos a terminar el tema también con la FIFA para poder recuperar el número de quit que está bloqueado, y eso nos va a permitir ya salir a económicamente manejarlo de la forma que se debe manejar la institución, ya con una cuenta bancaria, con todo un proceso, y nosotros institucionalmente estaríamos ya normalizados en lo que corresponde a la liga. Esto nos abriría el camino para poder seguir avanzando en los proyectos que la liga tiene pendientes, en lo que queremos para el futuro de la liga, que ya creo que, como lo dije con tiempo, yo a mi tiempo se está cerrando, mi ciclo se está cumpliendo, y bueno, tenemos que preparar gente que venga a conducir la liga, pero gente que venga con ideas sanas y transformadoras, para que la liga no se pierda en el tiempo y no la destruyan como pretendió este otro sector correr los clubes que ellos no consideran que ellos que no son aptos para estar en nuestra liga.
Raúl, bueno, y de esos proyectos que mencionás, ¿algunos son para materializar en lo que resta de este año? Este año prácticamente no, o sea, porque a ver, en este año sanear lo económico, seguir trabajando con el tema de selecciones, ya los campeonatos están iniciados, los campeonatos están en proceso. Nosotros hace dos semanas hicimos un planteamiento en la mesa de delegados que la situación económica está muy complicada, veníamos viendo el camino, veníamos viendo cómo viene esta situación, planteamos reorganizar el torneo infanto juvenil, que no se fuera tan largo para que no se haya tanto deterioro económico en los clubes. Bueno, los delegados decidieron que no, se va a seguir así, pero bueno, veremos sobre la marcha qué pasa, porque consideramos que van a haber varios clubes que se van a quedar en el camino en lo económico, ¿no? Y no podemos permitirlo, tenemos que ver cómo ayudamos para que terminen su espacio, su año bien. Y el año que viene, bueno, hacer un replanteamiento bien de los campeonatos. El otro día se lo decía una radio colega de ustedes, el fútbol femenino, estuvimos en un congreso el fin de semana, el fútbol femenino, nosotros ya veníamos programando hacer una categoría reserva del fútbol femenino con sub-17, bueno, y coincidió junto con lo que está pidiendo AFA, que es fortalecer el fútbol juvenil, hasta sub-17, infanto juvenil, trabajarlo porque es lo que se viene, ¿no? Seguir con eso, bueno, ya organizar el tema futsal y que los campeonatos se vean de una manera distinta. Bueno, y otra de las cosas que es el tema de los costos económicos de los clubes. Siempre tuvimos nosotros la idea de que no, los clubes no tienen que pagar. Uno de los clásicos de la maratón a nivel internacional es la Ultra Trail que se desarrolla en Mont Blanc, allí en los Alpes. Y estuvo presente un atleta de nuestra zona, el nacido en Huerta Grande. Ahí lo tenemos en imágenes, a Pablo Ureta, que bueno, tenía la oportunidad de desarrollar una competencia realmente extenuante. Ahí lo vemos en el momento de la llegada, recibiendo el cariño y el afecto de sus seres queridos. Recorriendo 171 kilómetros, 600 metros, sí, como escuchaste, 171 kilómetros, una prueba realmente extenuante que tuvo 27 horas, 30 minutos y 36 segundos en el tiempo total para este Pablo Ureta, que recordemos, bueno, es uno de los corredores de prestigio que tenemos en la República Argentina y que, bueno, ha tenido esta participación representando al equipo Columbia en la categoría B1H. En este caso, quedando en el puesto 16 de su categoría y en el puesto 62 de la clasificación general. Cabe destacar que acá corren los mejores del mundo. Evidentemente, para Pablo Ureta ha sido un resultado por demás sobresaliente, con una velocidad media de 6 kilómetros 200 metros a la hora. Ha terminado, como contábamos, el hombre que portaba el dorsal 315 en el puesto 16 de su categoría y en el puesto 62 de la general. También destacamos la actuación de Francisco Villanueva, flamante concejal de La Falda, que también ha logrado terminar en la prueba. Lo más importante para él era llegar a la meta final y finalmente lo ha conseguido, así que también destacamos lo logrado por Francisco Villanueva. Esto tiene que ver justamente con el ámbito de la maratón, lo que ha sucedido allí en los Alpes suizos. Contamos que al seleccionado femenino de fútbol de Punilla no le fueron bien las cosas en cuanto al resultado. Perdieron 1-0 frente a las chicas de Río Cuarto en cancha de 25 de mayo de la cumbre, lo cual no les permite a las dirigidas por Daniel Merlo meterse en el torneo nacional. No obstante ello, hay que destacar algo muy valioso. El anterior cruce entre río cuartenses y punillenses había terminado con una diferencia de gol notable en favor del equipo del sur de la provincia. Evidentemente esto habla de un avance. 2 derrotas, 1-0, terminan diciendo que para Punilla hay un avance en lo futbolístico. No se ha dado la clasificación, pero seguramente se pueda llegar a dar en próximas ediciones. Y hablando de la cumbre, también tenemos que mencionar el muy buen trabajo de Adrián Sánchez, el piloto nacido en esa localidad que representa en el rally argentino a los nuestros y que ha logrado un tercer puesto más que valioso en el rally de Neuquén. Un rally que fue durísimo, sobre todo en la etapa del sábado con caminos muy rotos, donde bueno, Adrián Sánchez hizo lo posible para tratar de sumar importantes puntos. Lo consiguió finalmente el día domingo, ingresando al podio y manteniéndose como puntero en la categoría RC5. Con esta información cerramos el bloque deportivo. El reencuentro será dentro de 7 días en esta misma pantalla. Next Televisión.